Vídeo rápido con dos noticias de Piqué y de Dembélé. Empezamos por el central. Desde la ruptura de Piqué con Shakira, la prensa del corazón y los paparazzis están muy atentos a todos los movimientos del azulgrana y a las más numerosas fiestas a las que acude. El jugador del Barça acudió a Estocolmo para asistir al evento Brilliant Mind el pasado 15 de junio, ya que estaba invitado como CEO de su propia empresa Cosmos. Después, Piqué fue a una multitudinaria fiesta llena de celebridades. Coincidió con Naomi Campbell, Alicia Keys y Edward Norton, además de otros empresarios e influencers. En la celebración no faltó de nada. Hubo bengalas gigantes, Tío Vivo, escenarios sobre el agua y la actuación en directo de Florence. Además, no estaban prohibidos los móviles y se podía grabar. Y de acuerdo a Socialité, el central estaba acompañado de una rubia desconocida, sentados en una grada. Esta joven no sería la nueva ilusión de Piqué, otra rubia con la que fue pillado en un coche y con la que, según apuntó la prensa, le habría sido infiel a Shakira. Vamos a hablar ahora de otro de los cracks del Barcelona. En este caso tiene un futuro incierto a día de hoy, y es que ha dado además un giro inesperado en las últimas horas. Hablamos del francés Ousmane Dembélé. El culebrón de Ousmane Dembélé y el FC Barcelona habría dado un volantazo de última hora. Todo apuntaba a que el delantero le pondría fin a su aventura en la ciudad condal una vez expire su vínculo con la entidad azulgrana el próximo 30 de junio. En ese escenario, el Chelsea se mostró como el equipo más interesado en hacerse con los servicios del mosquito e incluso se llegó a hablar de un acuerdo entre el club y el jugador. Sin embargo, un giro sorpresa por parte de los culés podría cambiar los planes. Y es que diversas informaciones aseguran que Xavi Hernández le habría pedido a los altos mandos del Barça un último esfuerzo para lograr extender la estadía del internacional con la selección francesa en el Camp Nou. El entrenador de Terraza considera que su conjunto no podría conseguir un atacante con características similares a las del Mosquito por un mejor precio, por lo que considera que la renovación del jugador sería importante para la planificación deportiva de la próxima temporada. No obstante, el nuevo acercamiento entre ambas partes tiene un par de obstáculos. En primer lugar, existen directivos culés que no quieren a Ousmane en el equipo, generando un choque de ideas entre la institución y su técnico. Y por otro lado, los catalanes no cuentan con un amplio margen para mejorar la propuesta presentada anteriormente al extremo, por lo que solo se sentarían a conversar nuevamente con Dembélé si su entorno se pone en contacto con el club el próximo 30 de junio. Por su parte, Dembélé apunta a decidir su destino la próxima semana y vería con buenos ojos continuar bajo las órdenes de Hernández en el futuro, por lo que ha tomado la determinación de esperar al Barça para escucharlos. Pese a los rumores que le vinculaban con el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el mismo Chelsea, desde el seno de la entidad blaugrana, tienen entendido que este no tendría ningún entente con alguno de ellos, razón por la cual todavía no le dan por perdido al 100%. Mientras tanto, desde Stamford Bridge se han cansado de las actitudes tomadas por el de Vernon y ya estarían estudiando nuevas alternativas para reforzar su delantera. En ese sentido, los londinenses ya tendrían avanzadas las gestiones para la incorporación de Raheem Sterling como nuevo jugador blue. El extremo inglés espera salir del Manchester durante este verano y tiene gran cartel en la Premier, donde se sumaría a un nuevo grande después de pertenecer a las filas del Liverpool y de los Citizens.